tema de la crisis y de la economía, yo la primera pregunta que me hago es, ¿cuál es el origen de la crisis? Y dependiendo de esta respuesta, del diagnóstico, la curaremos de una forma u otra. Si el origen de la crisis es el exceso de gasto público, si el origen de la crisis es el déficit público, se entiende que la troika, el gobierno de Zapatero y los gobiernos de Rajoy se dedican a recortar gasto. Si la reacción de la crisis es que los salarios españoles están por encima de los europeos, lo lógico es hacer la reforma laboral para bajar los salarios, quitar derechos y poder exportar. Nosotros, Izquierda Unida, estamos radicalmente en contra de este origen de la crisis. La crisis es una crisis del sistema. Una crisis provocada por una sobreproducción del sistema capitalista y al momento en que produce más de lo que puede vender. Para los beneficios bajan. Para recoger el beneficio, bajar los salarios del crecimiento y el consumo. Y al nivel del consumo se inventan préstamos, viene la burbuja financiera, compra crédito, hasta que estalla la burbuja financiera con todo lo que todos conocemos. Luego, en primer lugar, para ofrecer soluciones tenemos que tener bien clarito de dónde partimos, porque si no nos explica que se está recortando. Y más en España, donde los ingresos fiscales totales están 10 puntos por debajo de los de Alemania. Fijaros, ya no los gobiernos de Zapatero que empezó los recortes y Rajoy que continuó. No, la troika que podía decir, oiga, es que Dinamarca está pagando el 57% del PIB entre impuestos y le está financiando a usted. La troika jamás se queja de que haya pocos ingresos fiscales. Porque esta es una ofensiva del capital para barrer los derechos. Ni más ni menos. Y como creemos que la Izquierda Unida creemos que el error está en el diagnóstico, pues para curar, nosotros lo que proponemos es lo siguiente. Me voy a ceñir a Europa. Estamos en debate europeo, pues a ver qué haríamos en Europa. Primero, hay recuperación. 35 segundos. Que cada cual se mire a sí mismo. ¿Tú qué eres? ¿Rentista o trabajador? Los beneficios están subiendo, los salarios bajan. ¿Tú qué eres? ¿Dueño de acciones bancarias o regulado del trabajador bancario? Ni más ni menos. Hoy salió en la prensa que las empresas del IBEX han solicitado ya casi 70.000 millones de euros, 70.000 millones de euros en beneficios fiscales diferidos, que es que si me pongo a explicar, pues se llaman 4.000. Un choriceo. O sea, la hacienda pública le va a regalar a la banca otros 70.000 millones. Lo explicaremos más despacio si hay tiempo después. Pues la recuperación, claro, depende en qué lado estés. ¿Te recuperas o no te recuperas? Yo desde luego creo que la mayoría no se recupera. Y ya pues vamos adelante. Con este diagnóstico que decimos, pues que las políticas de recorte y austeridad las combatimos. Primero, un plan europeo de inversión del 3% del PIB, urgente. Esto lo ha propuesto también la Unión de la Confederación Europea de Sindicatos. ¡Ojo! Para esto hay que decir que el presupuesto europeo es el 1,2% del PIB, es decir, hay que romper las normas europeas actuales. Ahora si prometemos invertir para recuperarlos, pero no decimos que hay que renunciar más, que hay que renunciar al tratado de estabilidad de crecimiento, pues entonces estamos engañándola. En segundo lugar, una auditoría de la deuda. En tercer lugar, la recuperación de los servicios públicos. Se acabó. El Banco Europeo tiene que tener la misión de prestamista de última instancia para financiar el crédito. Y si no, no hacemos nada. Y eso supone reformar la Unión Europea a fondo. Pero ojo, qué quimera reformar. O reformamos o seguiremos como estamos. En segundo lugar, estimular la demanda interna. Una directiva sobre el salario mínimo que sea directiva europea aprobada en el Parlamento, que el salario mínimo de cada país sea el 60% del salario medio. Un sistema de salarios máximos, poner tope a los salarios. Una reducción de la jornada laboral de 35 horas, que la está haciendo la derecha, lo está haciendo las neoliberales, lo está haciendo la reducción sueldo. ¿Os creéis que todos los compañeros y compañeras que van a trabajar a tiempo parcial es porque quieren trabajar a tiempo parcial? Porque no les deja trabajar. Están haciéndolo porque el sistema permite hacerlo. Una contrarreforma laboral con todo lo que lleva. Es decir, reponer todos los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Así de sencillo. Y si no hablamos de contrarreforma laboral, no hablemos de derechos porque no los vamos a tener. Y por último, una nueva arquitectura europea. ¿Qué es? Que el Banco Central Europeo cambie sus objetivos. Actualmente el Banco Central Europeo, a diferencia de la Reserva Federal Americana, el Banco de Inglaterra, el Banco de Japón, únicamente como misión tiene legalmente el control de los precios. El Banco, la Reserva Federal Americana tiene el control de precios y el crecimiento y la creación de empleo.
Y hay que cambiar la legislación. Y si no hablamos de cambiar la legislación, no hacemos nada. La abolición del Tratado de Maastricht, del Pacto de Estabilidad y el Pacto Fiscal Europeo. Porque esos, lo voy a leer los artículos, que dicen, queda prohibido cualquier descubierto de los gobiernos, queda prohibido. Y eso hay que cambiarlo. O cambiamos la estructura europea, o no vamos a hacer nada. Un impuesto europeo de sociedades. Porque claro, si la política monetaria la banca la fija el Banco Central Europeo, pero en Europa no hay un presupuesto capaz de los choques que suponen las distintas, las crisis asimétricas que pueda haber, absorberlo, no podemos hablar. Es decir, Estados Unidos, si California estuviera en Europa, estaría quebrada. Estaría quebrada California, que es el estado más importante de Estados Unidos. Y hay que cambiar esa legislación. Y luego, un presupuesto de sociedades europeo, que serviría también para combatir el fraude fiscal que normalmente se propagó del sol. Y cuando tú compras por internet una tablet de Apple, los impuestos los paga en Irlanda porque son mucho más baratos, aunque los compres en España. Eso, si tuviéramos un impuesto mínimo de sociedades, se evitaría. La banca pública, la energía de gestión pública, las telecomunicaciones, es decir, renacionalizar sectores que jamás deberían haberse privatizado. ¿Cómo es posible que la compañía Endesa, que era pública, se privatice y hoy sea propiedad del ente nacional de electricidad italiano, que es una empresa pública? Europa no ha obligado a privatizar. Electricidad de France es pública. Y aquí privatizando, pero es que encima con este capitalismo que allí nacional, privatizan y rápidamente venden fuera, como están haciendo en sanidad. Los hospitales de sanidad se están vendiendo las multinacionales americanas. Entonces, yo ya, no sé si me he pasado el tiempo, lo siento, pero simplemente dejar muy claro una cosa. O nos comprometemos a reformar seriamente Europa, o lo demás es escribir cartas a los Reyes Magos.